En cuanto termine la carrera, ¿sí? Se llevan los caballos para Páscuaro, ¿eh? Y también los de los chapuceros estos. Sí. Y le dices al tío que luego nos vemos. Muy bien. Pancho. ¿Y qué? ¿Todo listo? ¿Todo listo, Michis? Claro, cuñado. ¿Y Lorenzo? Posmontado. Le puse una inyección a nuestro cuaco. Con la que fácilmente le podría ganar hasta el caballo blanco. Si después de perder no les queda para la gasolina, pueden irse con nosotros, ¿eh? No te preocupes, primo. Aquí entre nos. Van $200 más. Puras ilusiones. ¿Cómo no? Nada más multiplícalos a como están en el banco. Pues fácil. Con una tonelada de frijol. Pa' pagarles y hasta me sobra cambio. ¿Listos? ¡Venga! 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 ¡Dale, Felipe! ¡Dale! 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 ¿No le diste la receta? Voy a averiguar qué pasó. Vente. ¡Les ganamos, Fernando! ¡Ey! ¡Ahí te lo encargo! Está bueno. ¡Qué buena se las hicimos! ¡Qué bárbaro! ¡Ni el mejor yo que te supera, bro! ¡Caray! ¿Qué pudo haber pasado, Gerardo? ¿Qué pudo haber pasado? Que el baboso barrigón ese no le dio la purga al otro caballo, hombre. Ya llegaron los perdidos. Pobrecitos. Mira, 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 mira. Cero. Venga para acá. Hágame favor de servir a estos distinguidos caballeros lo que quieran tomar. Y no pare de hacerlo hasta que le digan ya. Nosotros pagamos, ok. Oh, yeah. Es que nos gusta estar con los fregados, ¿sabe? Somos gente de buen corazón. Fíjate que sí. Ah, qué diablos de parientes tan payasos. Pues yo más bien diría que son pulgosos. Y en un momento dado, hasta miedosos. Y este, hasta apestoso. Miren, también habló el oso. Lástima que no andemos parejo en lo efectivo, si no, hasta un tirito nos aventaríamos. Y los que perdieran, pagarían los desperfectos. ¿Cuál es el problema, mi hermano? Siempre hemos dicho que hay que estar con los hijos de la mala suerte. Nosotros pagamos. Ni hablar. Le entramos a la cooperacha. Le entramos. Órale. Fíjate que sí. Quietos. No traemos armas. ¡O suelte la botella! No sean ventajosos. No se apuren, primitos. Aquí no va a haber ninguna ventaja. Pero esto con pistolas o sin pistolas lo vamos a arreglar ahorita. Dejen sus pistolas allá. Está bien. Está bien. Así la cosa cambia. ¡Lorencito es el mío! ¡Ahora, flaco! ¡No me agarres! Ándale, panzón.
Vente. Mira lo que está ahí. ¿Qué? Cuando gusten les damos la revancha a mis queridos gabachos. Bien dicen allá en el otro lado, que acá cuando pierden arrebatan. Cierto. ¿Perder? No veo cómo. Si parece que andábamos haciendo sombra. Yo nunca sentí al enemigo. Qué pena que por el momento no les pueda hacer tragar sus palabras. Antes que se las lleve el viento. ¿Verdad, Michis? Fíjate que sí. Les urge mucho saber quiénes son los ganadores. Por lo que a mí toca, sí. Claro sí, que son. No, también a mí. Tengo muy mala memoria. No sea que se me vaya a olvidar. Ábranles para que sus dudas queden disipadas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Quietos! ¡Tiempo! ¿Se convencieron quién perdió y quién ganó o se avientan el siguiente round? Comandante. Sí. Yo creo que por hoy la dejamos de ese tamaño, porque hay cosas más importantes que atender. ¿Cómo de cuánto será el monto de nuestra multa, mister? ¿Cómo que su multa? ¿Y la de nosotros qué? Oigan, si somos de la familia, no sean... Claro. El monto total se los voy a dejar en 40,000 pesillos. ¿Nada más? Claro que sí. Agréguele el IVA y ya se pueden ir. Son como $300. Órale. $300. Pues brínquenle. ¡Ya ves! Tú pagas. A ver. Ya pasó todo, muchachos. ¡Qué buena estuvo la pelea con los primos! Sí. ¡Pero ganamos! ¡Ay, qué buenas se las hicimos! Y los dejamos guardaditos. Pues yo siento pena por los primos, pero ni modo. Felipe y yo andamos tras la misma reina. Pero como dicen por ahí, en la guerra y en el amor, todo se vale. Hombre, ¿y el primo Héctor? Me anda queriendo dar baje con la Clarisa. ¿Tú crees? A mí se me hace que ese cuate nunca la va a ver llegar. Héctor, no, ¿ves? Pero Felipe se me hace que sí. Tampoco ese. Aquí el único que está macizo con Olga es Manolo. Ahora que Gerardo desde que enviudó no da color de volver a las andadas. ¡Ah, qué diablo de chichas tan calculador! Lástima que tú también tengas en Pancho un serio rival. Aurora como que no da señales de cuál de los dos será el macizo.
si lo que tenemos que pagar nosotros ya es muy poco. Uh-huh. Ellos ya pagaron los daños. Uh-huh. Es cierto. Ya que no saben, aquí entre nosotros hay uno muy ahorrativo. ¿Cómo andamos de cuentas con Panchito, Héctor? Al centavo. Además, en la carrera, apostó en contra de nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Sin querer me di cuenta. ¿Verdad, Panchito? Ajá, qué con Panchito razón, tan tramposo. Ahora de castigo. ¡No sean abusivos! ¡Vamos a mis ahorros! ¡Desgraciado! ¡No, no! ¿Dónde está la lanera? Ay, Panchito, tan mañoso, con esto hasta nos sobra para la multa. ¿Cómo estás, viejón? Qué gusto verlo, tío. Bienvenidos, queridos sobrinos. ¿Y los otros cuatro a dónde están? Pues verás, tío Apolonio, es que apostaron una suma muy fuerte y... ¿Y se quedaron a cobrarla? Sí, ya sabe usted cómo son de cobrones. Porque deudas de juego son deudas de honor. Tú siempre nos has dicho eso. Ok. ¿Eh? Ok. Ok. No sé por qué presiento que me quieren tomar el pelo. Pero eso luego lo veremos. Bola de trinqueteros. ¿En dónde se ganaron los golpecitos, eh? Vamos, a lavarse. ¿Qué digo a lavarse? A bañarse, mugrosos. Los espero en el comedor. Está bueno, tío. Ey, tú también, tripa con ojos. Hay que darnos prisa, araña, porque acaban de llegar los señoritos del otro lado. No son del otro lado. Vienen de USA. ¿De dónde tú? De los United States of America. Ajá, pues ahora sí. Ahora sí quedé peor. ¡Ay, cómo serás inculta! Apúrense, niñas, porque la competencia nos va a comer el mandado. No te preocupes, mujer. No te preocupes, que si acepté ser candidata fue únicamente por complacer al padrino Apolonio. Y también porque es la más bonita del pueblo. Eso ni quien lo dude, prima. Ya lo verás a la hora que se vendan los boletos. ¡Ay, qué injusticia! Nadie se fija en la verdadera belleza, que es la que se lleva en el alma. Y ese es mi caso, primitas. Además, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Bueno, al doble, claro. Tengo otra sorpresita mejor para ustedes. Además, he pensado que si dentro de unos días no me caso, me voy a un seminario. Será un convento. Ay, no, qué aburrido. Ahí hay puras madres. Bueno, vámonos, vámonos. Pero, Aurora, ¿en esas fachas te piensas ir? ¿Fachas? ¿Que no estoy muy sexy? ¡Ceci! ¡Ay, Aurora, vámonos! ¡No te mires! Hola, ¿qué pasó, Aurora? ¿Qué hubo? Oye, ¿qué era la tarantada de Olga? La mandé por los coyotes aullones y no ha regresado. Y esto más que kermés parece un velorio. No te apures, primita. Ya llegarán. Mientras nosotros podemos ir a dar una vueltecita por ahí a ver qué vemos. Porque no se vería nada bien que la candidata reina estuviera vendiendo los boletos. Ay, cómo me gustaría que mis ojos se encontraran con los de Juan. Hace días que no lo veo. ¿Y qué tal si se encuentran con los de Héctor? Que también es pieza. Y andando de cacería, oye, ¿para qué te rompes la cabeza? Lo mismo me pasa a mí con Lorenzo y Felipe. Los dos quieren, pero no se puede. Mejor nos vamos, ¿no? Sí, vámonos. Bueno, nos vemos. A ver cuántos caen. Digo, a ver cuántos vendo. Momento. Antes de distraer a la futura soberana, primero hay que apoyarla. Claro, hijitos. ¿Qué no ven que es mi ahijada? Yo la postulé para reina.
¿Y cuánto cuestan esos tickets? Baratitos, como esto. Gracias, suerte, adiós. Están caros los boletitos, ¿verdad? Pues alguito. Gracias, suerte, adiós. ¡Aflójele, hijito, aflójele! No seas abusiva, Aurorita. Vas a mermar los ahorros que estoy preparando para el futuro. ¿Futuro? ¿Y usted qué dijo? ¡Ya agarre pitufina! ¡Tenga! ¡Bola de tacaños! ¿No que muchos dólares? ¡Sáquenle la cancía para que sigan gastando! La tristeza. Nada más esto nos faltaba. A ver, Héctor, ¿qué tiene este mugrero? No sé. ¡Tú, Felipe! ¡Yo menos! Ok. ¡Ábrele! Oh. ¿Qué trae? ¡Pancho! ¡Se enoje, chiqui! ¡Pancho! ¡Tráete la herramienta! ¡Oh, a mí me urge más llegar! No sirve para nada. ¡Pancho! ¡Ahí voy! ¡Ándale, gordo! ¡Se nos hace tarde! ¡Háganse un lado! ¡Háganse un lado! Mira, mira. Para todo tienen que despertar a uno. ¡Ándale! ¡Flojo! De seguro el desgraciado de Lorenzo debe andar haciéndole la lucha a Zoila. Pero me las va a pagar. Van a ver. Yo le voy a retorcer el pescuezo a Juan si me quiere ganar a Claris. Ay, pero ¿cómo serán primos? Habiendo tantas viejas en el mundo, andan sobre las mismas. Hagan lo que yo. Que sigo siéndole fiel a mi sagrada esposa, que en paz descanse. Ay, sí, mi sagrada esposa, que en paz descanse. No, si de milagro no te has metido a un convento. Monasterio, no seas babas. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor terminas enclaustrado y con un digestorio. Despacito. Ah!
elotes de vinagrillo. Lo que quieras, ojos de víbora panteonera. Si no les gustó, lo podemos arreglar en la cantina a la hora que quieran. ¡Claro! Tú sabes que aquí no podemos pelear, porque apenas van a empezar las fiestas. De cualquier manera, allí nos vemos mañana y de algún modo nos arreglamos. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡El de la gorra negra! Momento, momento, no se me aloquen. Ustedes me van a perdonar, pero antes de morir mi sagrada esposa, le prometí no volver a las andadas. Pues yo sé de una que asegura haber pasado momentos inolvidables contigo. Sí es, Gerardo. Y cuando el río suena... Bueno, hay ocasiones en que antes de salir de la casa, le pido permiso a mi difunta esposa que en paz descanse. Pero esta vez no lo hice, así es de que me van a disculpar, mis reinas, con permiso. ¡Parientes! ¡A lo que vinieron! Por favor. Gerardo. Siéntense. Hay que cuidarnos de esta pareja porque está duro, hijito. Tanto. ¡Ey, tú! ¡Un dominó! ¡Y tráigase unas copas! ¿Qué copas ni qué nada? ¡Tráete la botella! Escúchenme con atención, muchachos. A la primera falta que cometan, yo como presidente municipal los mando a encerrar hasta que termine la feria. Así es que, ya lo saben, ¿eh? Pero, señor presidente, nosotros somos incapaces de armar borlote. ¿Verdad, primos? ¡Claro, Gerardo! Señores. Eso. Qué bien, carnal. Salud. Salud. ¿Cómo ve el juego? Muy bien, padre. A ver, cooperen. No los vi en misa. Usted es el único que gana sin jugar, padre. Tómese una copita con nosotros. No, gracias. Yo no tomo. Mejor dámelo en efectivo. Aquí tiene. ¿Y tú, Pancho? ¿Cómo no, padrecito? Aquí está. ¡Eita! Ándale, Felipe. Claro, padre. Para la divina providencia. Para una veladora, padre. Un poquito porque voy perdiendo, padre Uli. ¿Y tú, Juanito? No estoy jugando, padre. ¿Pero quieres salvar tu alma? Faltas tú, hijito. Ay, disculpe, padre. Monterrey, presente. Traigo feria, raza. ¿Sabe qué, Silvanito? Estoy muy enojado con usted. ¡Ay! 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 ¡Estoy enojado! ¡Ay, ay! ¿Y por qué estás enojado? ¿Cómo que por qué? ¿No ha cooperado usted con la Cruz Roja? ¿Cómo no? ¡Ya cooperé! ¡Ah, ya cooperó! ¿Cuánto dinero dio? ¿Cuál dinero? ¡Atropellé a dos! ¡Ay, qué sangrón! ¡No ven castigo! ¡Se me va a ir al Beliz! ¡No seas gacho, al Beliz, no! ¿Cómo no, al Beliz? ¡Órale! Señoras, señores y señoritas, ¿de dónde habrá venido ese apuesto y caballeroso mancebo? Seguramente ustedes se preguntarán. Y yo les respondo que he venido a traerle sus medicinas directamente del corazón de nuestra madre naturaleza. Y no soy ningún merolico ni tampoco un charlatán, porque son medicinas y hierbas medicinales que usaban nuestros padres los aztecas, que no tenemos ahora por usar medicinas que valen pura manteca. Sí, señora, sí, señor. Soy un profundo conocedor de nuestras raíces y me he dado cuenta tras sesudos estudios que para el mal de San Vito no hay nada mejor que el eucalipto. La barbudilla para el dolor en la rabadilla, ronquera en la gargantilla y patada en la espinilla. ¡Sí!
caballero, si ve a su hijo debilucho, flaco y tarado, seguramente usted piensa que va para diputado, pero él está equivocado. Lo que pasa es que su hijo está mal alimentado. Ahora que si quiere verlo trabado, llévele su extracto de pescado. ¡Jovenazo! ¿Cuántas veces se ha puesto usted como trompo chillador y chupa como tabique nuevo y al siguiente día siente que lo mata la cruda? ¡Llévese su té de ruda! Si se siente cansado y quiere que el cuerpo le soporte, dese una frotada de los pies hasta el bigote con esta manteca de coyote. Hay bálsamo para los callos, para tumores, para dolores de cabeza y del corazón. Chicles con chile para la solitaria. ¿Me puede usted decir, hijo de la bruja Hermelinda, por qué no se me larga a otro lado con sus porquerías? ¡Mire, entenado de don Terramicino! ¿Que no se ha dado usted cuenta que en la libre competencia se encuentra la base del ahorro de nuestros esforzados hijos de la campiña mexicana? Pues es una pena que en estas fechas tan importantes no lo pueda yo retar a un duelo, porque sería teñir de rojo nuestras fiestas. ¡No sea violento, Polo! Y ya que se encuentra próximo el jaripeo, lo voy a retar a que toreemos una vaquilla en honor de Zoila, nuestra reina. A torear. Al cabo que hay un chorro de testigos para que después no se me raje, hermano mayor de Titino. Queridos amigos, pido toda su atención, por favor, porque quiero comunicarles que en breves instantes dará comienzo esta lucida competencia, por lo que pedimos a los concursantes hagan el favor de prepararse. Y ahora, el señor don Apolonio Samperio será quien explique a ustedes cómo se desarrollará la competencia. ¡Bravo! ¡Mucho, padrino! Gracias, muy amables. Gracias, señorita coordinadora, muy amable. Antes que otra cosa, quiero decir a todos ustedes que gracias a la colaboración de todos los ciudadanos de este pueblo, hemos logrado juntar más de 500,000 pesos. Claro que con ese dinero le vamos a dar más brillantez a nuestra feria. Vamos a tomar del dinero 25,000 pesos para darlos de premio al vencedor del torneo. Claro que el primer premio es un beso de mi ahijada Soy la primera, para quien pide un aplauso chico, no muy grande. Padrino. Con eso. El resto del dinero será donado al municipio para fortalecerlo. Don Apolonio, no se olvide de la parroquia. No se preocupe, padre Uli. Ya sabe que siempre cumplimos con la iglesia. Gracias. Bien, ahora sigamos con lo del torneo. Como todos los años, en una de las cintas de colores está puesto el nombre de nuestra soberana. El afortunado que se la lleve será el vencedor. Como sé que voy a ganar, esta va con una dedicación muy especial para usted, primo Felipe. Gracias, primo Lorenzo. Pero yo no estoy pintado ni manco. 25 billetes no son malos, primos. ¿Pero qué les parecen 25 más? ¡Claro! Ay, el premio va a quedar de este lado. Sus 25. Y 25 más, y atórenle. Ustedes dicen si quieren pagar por ver. Mira. Que no se hable más del asunto. Claro. Van. Así se hace. Órale, cuñado. Móntenle. Héctor y Manolo, ¿listos? ¡Arranquen! ¡Bravo! Ya se te hacía que le dabas el beso a mi Manolo, primita. Pero tus cuernos. Pa, yo puras habas de Manolo. Ya verás que el ganador es Felipe. Gerardo y Juan, ¡listos! ¡Arranquen! Otro bolillo que se te va de la boca, primita. ¡Va! Felipe y Lorenzo, ¡listos! ¡Arranquen! ¡Vamos!
luz de que sospechamos que hubo irregularidades en la competencia, hemos decidido que ninguno de los dos será premiado. Luego vienes por estas chichas. Sí. ¡Órale, púrale! Espérate, hombre. ¡Pancho! ¡Voy! ¡Ya está listo este! Ah, está bueno. Hola, queridos sobrinos. No, no, no. Ustedes sigan en lo suyo. Yo nomás inventé aquí a las muchachas para que vean lo que le van tirando. Y quiero que sepan que cuando yo prometí a sus padres, mis hermanos que en gloria estén, hacerme cargo de ustedes, me hice la idea de hacerlos hombres de bien y no un rebaño de ovejas descarriadas. Pero tío... Usted cállese, malcriado. Y quiero que sepan que de hoy en adelante o caminan derechitos o van a conocer al verdadero tío Apolonio. Vámonos. Nos vemos en la tarde. ¡Y adelante, mi familia! Aquí está su flor de tila. También me queda flor de azar, que es un producto familiar. Lleve su raíz de Damiana a ver si casa a su hermana. Tómete de esta fiate y convídele a su cuate. ¿No tiene algo para la calvicie? ¡Ah! Seguramente el joven fue bautizado con agua de acumulador. Pero no se preocupe, aquí tenemos todo lo que busca el señor. Y este ungüento que le ofrezco es de todos el mejor. ¿Y de veras quita la calvicie? ¡Nunca en la vida, mi amigo! Se lo digo por experiencia. Es para que le brille el coco y luzca más su apariencia. Y lléguele y lleve su té de tila para los nervios. También tenemos árnica para los dolores musculares y descuacharrangamientos. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Dónde andaban o qué? ¿Qué hablan? ¿Cómo andas bien acompañado? Ni siquiera te acuerdas de nosotros. Bueno, pues... Aurorita, ¿no me das una probadita? ¿Eh? Zoila, quisiera que me hicieras un favor. Uh-huh. Que me permitas platicar a solas un rato contigo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Está bien. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Fíjate, Clarisa, que a mí también me gustaría que platicáramos. Mira, Héctor, me caes muy bien. Pero la verdad ya hice compromiso con Juan. Y estás en el mejor punto de elegir a la flor más bella de la región. Adiós. Oye, Héctor, vámonos a la cantina a echarnos un trago para el coraje. ¡Ya te falló el tiro! ¡Te hablan gordo! ¡Te hablan gordo! ¿Te ayudo, arañita? Sí, piraña. Pero apúrale, antes de que llegue el patrón. Oh, pues recógele, recógele. Ajá. Con razón se me pierden las botellas de mis mejores vinos. Ay, patrón, pero si nosotros ni tomamos. ¿Verdad, piraña? Cierto, muy cierto. ¿Sí? A ver, sóplenme. ¡No, pa' afuera! No, 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 no. Dije que me soplaran pa' afuera. Ay, ¿no traen por ahí unos cacahuatitos japoneses para botanear? Buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer para mí anunciarles que en breves momentos su majestad Zoila I será coronada reina de nuestras tradicionales fiestas.
agradecer sus amables aportaciones, ya que con ellas se ha logrado darle más brillo a este evento. Y ahora sí, pido el mejor de todos sus aplausos para nuestra reina. Estimados amigos, la hora ha llegado. En estos momentos está siendo coronada nuestra reina Zoila I. Viene el aplauso grande para nuestra soberana. Gracias. Estoy sumamente emocionada por todas las atenciones que han tenido para conmigo. Muchísimas gracias. Buenas noches, distinguidos amigos, todos aquí presentes. Vamos a pedirle a nuestra reina Zoila I nos haga el favor de deleitarnos con una de sus mejores canciones. Vamos a darle otro aplauso. Pajarillo que alegre canta y volando va, cruzo el azul del cielo y alegro el mundo con mi cantar. Soy libre como el viento, soy trovadora cantando voy. Si abrigo un sentimiento lo digo siempre en una canción. Ay la 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 la, ay la la, que viva el amor. Bienaventurado el que sabe dar el corazón. La 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 la, que viva el amor, bienaventurado el que. Compañera, decir verdad, sufro con el olvido y me regocijo con la amistad. Amo la lejanía, toda la gente y al buen pastor. Y a la oveja perdida le abro el redil de mi corazón. Ay, la, 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 que viva el amor. Bienaventurado el que sabe dar el corazón. Ay, la, 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 aventurado el que. Tapando el sol de una gran ciudad, vénselas paso a paso, perseverante caminador. Y como el pajarillo levanta el vuelo y cántale a Dios. Ay la 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 la, ay la la, que vive el amor. Bienaventurado el que sabe dar el corazón. Ay la 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 la, ay la la, que vive el amor. Bienaventurado. Da su corazón.
demasiado. Espérese. Primero, Felipe. Espérate, es mi novia. Órale. Órale, órale. Primito. Primito. Norteñito. Es calabaceado. ¡Órale, carnal! ¡Te toca a ti! ¡Ándale! ¡Ven acá, preciosa! ¡De puritito arroz! Su actuación a nuestra bella soberana, Soy la Primera. Dicha competencia estará a cargo de Cholo y Polo. Thank you.
aplauso fuerte para premiar a estos dos intrépidos toreros. Después de esta gran demostración de coraje y valentía que nos han ofrecido Polo y Cholo, este jurado declara un justo y merecido empate. ¡Muy bien! Ahora toca presenciar una emocionante competencia entre Héctor y Manolo, sobrinos de un hijo ilustre de esta población, don Apolonio Samperio. ¿Nos quiere usted hacer el favor de explicarnos en qué consiste? ¿Cómo no, señor presidente municipal? Señoras y señores, se trata precisamente que dos de mis sobrinos tratarán de hacer dos suertes. Uno de ellos tratará de estar tiempo récord en el lomo de uno de los toros más reparadores que tenemos, por algo le dicen el torbellino. Y el otro tratará de hacer la peligrosísima suerte del paso de la muerte. Eso es todo. Cafecito. Así no dirán que los agarré borrachos. Araña, Piraña, ¿a dónde van? Quédense aquí, las quiero de testigas. ¿Y tú qué? Miren, muchachitos, queridos sobrinos, quiero decirles que ya me tienen hasta el gorro. Ya tienen edad para que dejen las mamilas. He decidido que en esta jugada de póker no va a haber trinques de ninguna especie. Vamos a jugar derecho. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pero tío, mire, usted es que se yo... calla, gato viudo. Ya. Voy a empezar con Gerardo, Manolo y Juan. Y si hay otro valiente, que hable ahorita. Si no, que calle para siempre. O que se espere para la próxima jugada. Órale, pelados. ¿Qué baraja prefieren? ¿Americana o española? Yo creo que española, tío. Bien, dinerito sobre la mesa. Corta. De ahí de, tío. Bueno. Métanle 5,000. Abre valor. Cinco. Pago. Págalo. Tus 5 y 10 más. ¿Van? Como estos.
A ver, el cabrío. Quiero dos. Dos. ¿Tú? No quiero, tío. ¿Tú cuántas? Una. ¿Una? Yo estoy totalmente completo. ¿Ese que abrió? Van 10. Mi resto. ¿10? Bueno, pagados. ¿Qué traes? Tercio de Reyes. Escalera. Mala. Pócar de sotas. Con permiso. ¡Eh, no te quemes, sobrinito! ¡Quintilla! ¿Quintilla? Pues si no estamos jugando con comodín. No importa, lo tiramos. Pócar de haces. Con permiso, criaturitas. ¿Ma? ¿Lo ven? Bola de sonsos. Me la sé de todas, todas. Y si a ustedes les queda un quinto de vergüenza, de hoy en adelante me caminan derechito. Ni hablar, muchachas. Entre los bolillos y los frijoles hubo un buen agarrón. Y ganaron los frijoles. Porque han de saber que ya me decidí por Felipe. ¡Ay! Pues yo, la mera verdad, me decidí por Juan. Ay, es que me gusta tanto. Oh, felicidades, felicidades. Lo bueno es que yo nunca tuve dudas. A mí siempre me ha gustado Manolo. ¡Bravo, bravo! Bueno, ¿y tú, Aurora? ¿Por fin nos vas a poder decir con quién te quedas? ¿Con Pancho o con Chichas? ¡Ay, pero cómo serán desmemoriadas! Pues, ¿qué no se acuerdan que les había yo dicho que tengo una pequeña sorpresilla por allí guardada? Y por si les interesa, me caso el último día de la feria, que es precisamente mañana. ¿Mañana? Uh-huh. Así que están invitadas a la misa de 10. Allí conocerán al desgraciado. Uh-huh. Digo, al agraciado mortal, que será el dueño de este pimpollazo. Tía, que escondidito se lo tenía. Señoras y señores, vamos a brindar por la felicidad del tío Apolonio y de la tía Aurora. ¡Que viva el novio! Para dar las gracias en público al señor presidente municipal y a la señorita coordinadora de la feria, porque se han puesto de acuerdo para que mis queridos sobrinos sean los que clausuren la feria con broche de oro, con un gran torneo de gallos. Sé que todos ustedes están pensando en que va a haber muchas trampas. No, no. Eso ni soñarlo. Mis queridos querubines ya se han regenerado. Mira, Pancho. ¿Qué hubo? Hay que seleccionar 5 de los mejores gallos para la clausura de la feria. Ya rugiste. Oiga, Chis. ¿Qué pasó, primo? Venga, por acá. Me tenga el tiro este. Ya lo hicimos. Ok. Es capaz de ganarle de los 5 pajarracos de los primos esos. Pero ya. Bueno, Chas. ¿Y qué hay, primo? Ahí nos vemos luego. Está bueno. Pero tenga mucho cuidado con las trampas del panzón de ese bigotes de brocha. Panchito. ¿Ya oíste lo que dijo el tío? Uh-huh. ¿Ok? Oh, ya. ¿Ya qué? ¿Ya agarré la onda, cuñado? Adiós, primos mañosos. ¡Pancho! Sí, Gerardo. Fíjate muy bien en los movimientos de ese ojos de semáforo. Quiero ganarles derecho, no quiero trampas. ¡Claro!
Dios castiga a los tramposos. Vámonos. Toma, allá te esperamos. Está bien, allá nos vemos. ¡Mariachis! ¡Vénganse! ¡Ahí les va! ¡A ver qué les parece estos mendigos güeros! Les presento yo a mis primos, que siempre fueron muy machos. Se fueron para el otro lado y se volvieron gabachos. ¡Hora, Lorenzo! ¡Contéstales! ¡A ver, muchachos! ¡Échale! Estos pobres se quedaron y dicen ser muy honrados. En el campo como bueyes siguen arrastrando arados. Contéstales, carnal. Acompáñenme, muchachos. Hay unos muy habladores que al cielo elevan el grito, pero a la hora de la hora, puro jarabe de pico. Ahora sigo yo, espérate. Órale, muchachos. Échale, hermano. Úpale. Ana, a ver. Eso que acabó de oír me dolió en el corazón, pa' que vean que no es jarabe, nos damos un agarrón. Ahora verán, bola de maleducados, va por ustedes. ¡Venga, mariachi! Ya párenle, peleoneros, no me los quiero enchilar. Mejor agarré sus gallos y pónganlos a pelear. Demuestren que son formales, no buscando las ventajas, solo amarrando muy bien en las patas las navajas. Señoras y señores, ahora sí ya pueden cruzar sus apuestas. Las peleas van a empezar. Ah, y sin ningún problema. Pueden apostar tranquilamente. Aquí no va a haber ninguna trampa. Ya está listo. Ahorita vengo, carnal, ahí te encargo, ¿eh? Ándale. Vieja, quiero pedirle permiso. Si me lo concede, mándeme una señal o algo. Gracias. La que calla otorga. Sigue descansando en paz, viejita. Ganó el rojo, perdió el verde. ¡Mira! Estas blancas palomitas cargaron nuestro gallo. ¿Nosotros? ¡Estás loco! ¿Estás loco? ¡Mira! Thank you.
hombre. Esos son mis sobrinos. Tercos como una mula. Auténticas ovejas descarriadas.